fue uno de los expedientes X más conocidos del territorio español. De hecho, es el primer caso registrado en la historia de la parapsicología como poltergeist. En Valencia, en un edificio de una conocidísima plaza de la capital, comenzaron a ocurrir una serie de sucesos extraños que aterrorizaron a una familia. Hoy hablaré del caso del duende de la calle del Esparto. La casa del duende del Esparto, o más conocida, la casa de Tócame Roque, era y es un edificio situado en el barrio del Carmen, en la plaza del Esparto, junto a la calle de los Caballeros, en Valencia. Pero no tiene nada que ver con la actualidad. Tendríamos que coger nuestra nave del tiempo y retroceder a la mitad de la segunda década del pasado siglo XX, concretamente al año 1915. En donde una familia, la familia Colomero, vivía allí en el entresuelo. La familia Colomero la formaban un ama de casa, dos hijas y el señor Colomero, un veterano militar retirado. Todo comenzaría un mes de mayo del mismo año, cuando la familia estuvo sin dormir dos noches, alegando que en el edificio comenzaron a sucederse una serie de fenómenos que casi llevan a la locura a la familia. Una serie de ruidos nocturnos que se producían en el edificio, aunque los ruidos en cuestión no se limitaban solamente a la noche, sino que también se producían por las mañanas y a últimas horas de la tarde. En un principio se pensó que aquellos ruidos eran causados por sus vecinos. El cabeza de familia tomó la determinación de quejarse a los mismos. Pero, ¿cuál fue la sorpresa del señor Colomero cuando sus vecinos le aseguraron que ellos no eran los causantes de tal alboroto, declarándole también que ellos eran molestados por una serie de extraños golpes, pero que estos eran más atenuados? Se hicieron investigaciones y en efecto esos fenómenos también ocurrían entre la planta baja y la segunda, amén de los edificios anexos al que vivían. Los ruidos parecían no tener un punto fijo de procedencia, pero poco a poco empezó a alertar a los vecinos que comenzaron a atemorizarse. Tuvo tal gravedad que en la primera semana del mes de julio, numerosas autoridades, entre ellas jueces, policías, arquitectos e incluso el gobernador civil, acompañado del juez municipal, se personaron en el inmueble haciendo un impresionante despliegue con el fin de encontrar al posible autor de los ruidos. Acordonaron la zona e hicieron numerosas inspecciones e interrogaron a todo el inmueble, y registraron este al frente de más de 40 policías. No se obtuvo ninguna prueba ni se observó a nadie que estuviese en el inmueble asustando a los vecinos. Dando así carpetazo al caso y dejando escrito en los archivos policiales de la época lo siguiente. A las 10 de la noche comenzaron los ruidos. Estos eran más perceptibles entre los tabiques ligeros que en las paredes vulgarmente llamadas maestras. Por otra parte, el gobernador civil, para quitarle importancia, comentó a la prensa: he aquí la causa. Dos camas, un armario, que antes no lo era, en una pared medianera, que divide dos casas. Un tabique vibrante o que debe vibrar. Todo esto produce los ruidos. Los produce seguramente. Pero los ruidos no cesaron, y fueron poco a poco incrementándose en la casa de los Colomero, desplazándose a las paredes y escaleras del edificio y expandiéndose a otros inmuebles, haciendo que los vecinos viviesen con auténtico temor. Aunque el duende del Esparto, como apodaron al fenómeno en cuestión, no hacía daño físico ni parecía tener intención de hacerlo. Simplemente se manifestaba mediante raps en la pared. En la catedral, como en las iglesias cercanas, se realizaron misas y ceremonias para pedir por aquellas almas que se manifestaban en la casa o para ahuyentar a las ánimas malignas. Aumentaron diariamente el número de feligreses en las misas ya diario, e incluso se llegaron a realizar ceremonias encargadas por las beatas con el fin de que aquellas almas encontraran el descanso eterno. Algunos atribuían a las extrañas manifestaciones a que eran una señal de las ánimas del purgatorio. Finalmente, el ayuntamiento, tomando cartas sobre el asunto, envió al arquitecto jefe municipal, el señor Aymamí, con la orden de que investigara más a fondo
las calles cercanas y que una brigada de obreros practicara registros en inmuebles y calles adyacentes. El 8 de julio de 1915 se cortó el acceso peatonal. Los tabiques de la vivienda del número 7 de la calle del Esparto y las casas lindantes del barrio del Carmen fueron minuciosamente escrutadas. El señor Aymamí introdujo micrófonos en diferentes tabiques donde se producían los ruidos y revisó todo el alcantarillado, aparte de diferentes puntos importantes de la estructura de la casa, pero su búsqueda fue infructuosa. No se pudo encontrar la causa y explicación de lo ocurrido. El ingeniero de la comisión revisó concienzudamente el alcantarillado y los pozos desde la calle Salinas hasta la de Caballeros, además de la calle Alta, sin encontrar ninguna pista. Todo fue inútil. Inexplicablemente, el 13 de julio de 1915, los fenómenos desaparecieron sin dejar rastro y nunca se volvieron a repetir. Con el paso del tiempo, este hecho se fue olvidando, quedando solo en el recuerdo de los más ancianos. En la actualidad, es una zona de bullicio con alguna tienda antigua y sitios donde comer y tomar un refresco. Pero la calle y el edificio siguen existiendo. ¿Quién sabe si alguna noche, en el silencio de la madrugada, el duende de la plaza de Esparto despierta de su sueño y vuelve a asustar y atemorizar a las gentes que habitan allí? Si te ha gustado mi vídeo, por favor, dale like, suscríbete, dale a la campanita y compártelo con todo el mundo. Me ayudarás a mejorar en mis nuevos proyectos. Te espero en un próximo vídeo. Hasta pronto.